Pedro Pablo Velasco, ¿en qué condiciones hoy en día está? De pronto no está para este fin de semana, pero sí pensando en las próximas fechas. Bueno, sí, nos han golpeado lamentablemente un poco las lesiones en distintos rubros. Y bueno, aquí es una baja muy importante que hemos tenido, prácticamente no ha entrenado desde hace una semana, 10 días y seguramente le llevará algunos días más. Sobre todo recuperarse en la plenitud, recuperar los kilos que ha perdido, en que ha tenido una mejoría, se está alimentando mejor, pero todavía dista bastante de que pueda empezar a entrenar. Y lo de Velasco está bien, está mejor, todavía no hemos hecho fútbol con él, que es la idea que él se sienta un poco más suelto para poder empezar a jugar y tener más ritmo en los entrenamientos, pero desde el punto de vista médico viene muy bien. Y sobre el tema de Cristian Alemán, ¿le han pedido un criterio? ¿Cuál es la situación al momento de él? La Estrella viene evolucionando bien, esperemos que hoy estén un poco mejor que ayer, y bueno, lo evaluaremos a ver si puede jugar. Tenemos confianza de que se pueda recuperar y estarlo nosotros. Y lo de Cristian, en una medida, no me gusta ventilar las cosas públicamente de la interna nuestra. Fue una decisión que tomé yo por algún motivo y simplemente es eso. La cancha sabemos que la hemos intentado mejorar, mandando a gente que trabaja en eso y está en buenas condiciones, ¿no? Obviamente no está como en una ventana, pero está en buenas condiciones. La alegría se transmite por lo que trabajamos todos, los que estamos en Barcelona, ganando, es la única manera que sé que la gente disfruta. Y sabemos el compromiso que tenemos todos dentro del club para transportar esa alegría que precisa la gente, que es ganar. Pues ahora, ¿no?